La región de Murcia cuenta con un conjunto significativo de manifestaciones artísticas procedentes del mundo ibérico. La sociedad ibérica aceptó influencias de fenicios y griegos, pero también mantuvo un marcado carácter local, emparentado con todo el sureste español. Los hallazgos de Coimbra del Barranco Ancho, en Jumilla, el Cigarralejo en Mula o el Santuario de El Verdolay, en Murcia, muestran las principales características de la escultura y la cerámica ibéricas en la región. La mayor parte de los objetos escultóricos que han llegado hasta nuestros días proceden de las prácticas religiosas y funerarias que se realizaban en la época. Exvotos, ajuares y pilares estela muestran las particulares características de este lenguaje artístico. En las representaciones figurativas se manifiesta un especial interés por las imágenes de dioses, de guerreros y de animales, reales o mitológicos. Entre los animales, en la región de Murcia, especialmente en Mula y en Jumilla, abundan los caballos y las yeguas, y aparece también algún asno, utilizados como protectores de las tumbas y de los espacios sagrados. Tanto las figuras humanas como las de animales son tratadas con realismo, proporcionando la oportunidad de estudiar el vestuario y los complementos que utilizaban las clases altas de la sociedad ibérica. También se aprecia cierta geometrización y frontalidad en las formas de los equipos. Destacan las figuras halladas en el Cigarralejo, así como los exvotos en bronce de El Verdolay y el cipo funerario y las terracotas de Coimbra del Barranco Ancho. También se han rescatado algunos de los elementos que habitualmente se introducían en las tumbas como ajuar funerario, fíbulas, armas y orfebrería en oro, plata o bronce. De la fase antigua de la sociedad ibérica se han encontrado en la región cerámicas de pasta roja, mientras que de la fase plena y en emplazamientos como el Cigarralejo o el Cabecico del Tesoro de El Verdolay han sido hallados diversos elementos de cerámica, entre los que sobresalen algunos vasos áticos y cráteras de campana, en los que se aprecia la impronta de griegos y púnicos. Además de imitar las formas mediterráneas, también comenzaron a realizarse elementos propios. Los calatos o sombrero de copa. En un primer momento su decoración fue geométrica en color rojo, pero posteriormente se incorporaron motivos florales en bandas horizontales. Con el siglo III a.C. se dejan a un lado las imitaciones y cambian los motivos decorativos y aparecen los estilos narrativo y simbólico. El primero, el narrativo, se caracteriza por la composición de escenas. Las cacerías mezclan jinetes y guerreros con animales, mientras que las danzas muestran aspectos rituales. De este estilo narrativo son el vaso de los guerreros y músicos, del Cigarralejo, y también el vaso de las cabras y los peces, del Verdolay, que combina los animales con formas geométricas y florales. Los pueblos ibéricos y la influencia de los comerciantes mediterráneos hicieron que las artes plásticas del primer milenio antes de Cristo en la región de Murcia mostraran caracteres propios levantinos y murcianos, rasgos únicos en el mundo de la historia del arte.